Estamos con Mauricio Bustos, otro de los goleadores de la gran tarde de Sportivo Guzmán. Vayan, bueno, un triunfo que los ilusiona mucho, ¿no? Bueno, la verdad que nos sirvió mucho el resultado de hoy. Bueno, por suerte encontré un poquito de la fortuna que se debió a la pelota y entró. Y bueno, valió el punto de local, ¿no? Como te digo, bueno. Estamos tranquilos y bueno, nos estamos ilusionando de poquito. Bueno, esa fortuna que faltó en la primera fecha, ¿no? Frente a Atlético de Concepción, donde no quiso entrar. Sí, la verdad que bueno, hablando de ese partido, la verdad que tuvo una buena tarde ese arquero y bueno, nos sacó todo. Bueno, lo van a volver a enfrentar ahora, dentro de poco tiempo, en un partido quizás más importante que la fecha 1, porque pueden lograr la clasificación. Sí, la verdad, como le decís vos, bueno, vamos a ir a buscar el resultado, como lo venimos a buscar hoy. Sabemos que va a ser un rival muy difícil porque de local nos costó mucho a nosotros y como no hicimos los goles nos costó al final. Bueno, la primera final que va a afrontar el plantel. Lo tomamos como todas las finales porque bueno, este es trabajo, ¿no? Y perder uno y cuando queda libre es como que perder un partido más o menos. Así que bueno. ¿Tu gol crees que resolvió parte, si bien fue el primero de los cuatro, resolvió parte del partido porque no se encontraban todavía, no pueden agarrar la pelota? Deportivo Llorens ya había tenido tres situaciones claras y de repente un tiro de esquina, un rebote y aparece tu gol, casi que sorprende a todos, nos lo sorprende a ustedes y lo sorprende a Deportivo Llorens también. Sí, la verdad que bueno, el gol ese nos hizo encontrar los espacios, a tener confianza entre nosotros porque bueno, ellos la estaban moviendo bien en la pelota y como decís vos, cerraron dos goles o tres goles, como decimos, y bueno, nos dio ese aire y para estar tranquilo y jugando de la mejor manera, y bueno, y aprovechamos las situaciones que tuvimos, ¿no? Gracias, Bayana. Gracias.